Tardes, le hablo del Instituto Nacional de las Encuestas. ¿Tiene un momento para responderme unas preguntas? Sí, cómo no. ¿Si ya tiene usted alguna preferencia por algún candidato? Sí. ¿Y por quién va a votar? Por López Obrador. ¿Pero sabe usted que López Obrador ha cuadriplicado la deuda de la ciudad? Pero... ¿Sabe que López Obrador va a traer desempleo y devaluación al país y que va a haber un gobierno como el de Hugo Chávez y Fidel Castro, que es intolerante y atropella las leyes? ¿Quién habla? Es un peligro para México. Oiga, esto no es una encuesta. A ver, lo que hace usted es ilegal. A ver, ¿qué es el Instituto Nacional de las Encuestas? A ver, señorita, páseme con alguien superior. Es que no está ahorita la persona encargada. ¿Quién es usted, señorita? ¡Señorita! Cada vez es más evidente la manipulación de encuestas telefónicas por supuestas empresas que tratan de convencer a los entrevistados de que voten por el PAN. Todos hemos recibido alrededor de nosotros testimonios de llamadas telefónicas fingiendo una encuesta, haciendo unas aseveraciones totalmente... Es una verdadera campaña sucia. Y preparan el terreno. A través de miles de llamadas. O sea, que saben a qué casas no ir. Así, sí. O a cuáles ir. Y así yo quisiera hablar de las encuestas. Puede ser que ninguno de nosotros estemos correctos. Así están los números. Mire usted, Andrés Manuel López Obrador, Alianza por el Bien de Todos, tenía 39% en enero, 38% en febrero, ahora en marzo 41%. Y entonces, lo que viene, de una vez, lo adelanto, ya me caí en las encuestas, ya estoy esperando que salgan con eso. Estos números sorprenden a algunos y a algunos les parece lógico. Todas las encuestas, todas, sin excepción, están marcando que la única campaña que crece es la nuestra. ¿Qué ha ocurrido que digas tú, esto que ocurrió cambió la correlación de fuerzas en el país? Nada. Los medios te dicen... No lo que debes de pensar, sino que te informan que ya piensas de una manera. Claro. Por ejemplo, cuando te dicen, las encuestas te dicen ya que, haz de cuenta, que Calderón superó a López Obrador en tal fecha. Y entonces, de repente, empiezas a revisar las encuestas anteriores y dices, bueno, aquí hay un problema de lógica. Es decir, ¿cómo es posible que lo haya rebasado si no pasó nada para que lo rebasara, no? Y de repente vienen otras encuestas y dicen, y te desmienten la encuesta que dice que no, ya lo rebasó. Entonces dices, bueno, ¿qué fue esa encuesta? Esa encuesta es claramente un intento de manipulación. Porque no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Es ahí donde se apuesta a que los medios electrónicos, sobre todo la televisión, implanten, impongan una verdad virtual, pero que haga que la gente crea que realmente las cosas están sucediendo así. Reforma sacó su encuesta y los números, yo le decía que baja López Obrador, sube Calderón. La encuesta de GEA que se publica esta mañana le asigna 28 puntos a Roberto Madrazo. La encuesta de Mitofsky acorta la distancia que había entre 10 puntos aproximadamente a 7 puntos. 34 puntos a Andrés Manuel López Obrador y 36 puntos a mí. En marzo Felipe Calderón estaba 31% y para estas fechas sube a 38%. Se le da una enorme publicidad a la encuesta donde gana Calderón. Felipe Calderón... con 40%. Andrés Manuel López Obrador con 33%. A estas fechas, hace 6 años, la Bastida ganaba prácticamente todas las encuestas. Necesito ganar por nocaut. Una encuesta es decirle a las personas, oye, todos opinamos más hacia este sentido, ¿no? O sea, muchos no pueden estar equivocados, ¿no? Y ese es un poquito el fenómeno que se da cuando se manejan estos estilos de opinión. La misma publicidad comercial es eso, ¿no? Normalmente te dicen, oye, sé parte del grupo, o sea, pertenece a nosotros, no te aísles, porque entonces vas a ser un fenómeno extraño dentro de todo esto, ¿no? Y ahorita en las encuestas, vamos arriba y vamos a ganar la competencia. Van a seguir con lo de las encuestas, queriendo bajarle la moral a la gente. ¿A qué cree usted que se deba la baja en las encuestas de López Obrador? 84% dice no hay tal. ¿Y qué pasa si la realidad no sale como las encuestas? Quienes hacen las encuestas son empresas, y esas empresas dependen de su mercado. Las encuestas son como el espejito de la madrastra, ¿sí? Dime encuestita, quién es el más guapo. Y si eres tú el más guapo, esa es la gran encuesta.
Aquí de lo que se trata es de crear una percepción que cuando se llegue a dar un resultado electoral que no coincida con lo que parece ser la tendencia generalizada, pues haya un apoyo presuntamente documentado, presuntamente científico, presuntamente objetivo, que previamente fue colocando las circunstancias en ese sentido. La distorsión de las encuestas tiene una intención política. Las empresas de encuestas son empresas particulares que buscan la ganancia económica en un contexto de acomodo a los intereses de quienes los patrocinan. Hay que recordar que ni en Chile, ni en el Uruguay, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en España, ni en Costa Rica, cuando la izquierda iba muy bien, aparecieron muchísimas encuestas que decían que estaba empatada o que incluso los candidatos de derecha iban superando. La nueva estrategia será posicionar en la opinión pública encuestas que ubiquen a Calderón súbitamente por encima de López Obrador. El Universal da a conocer estas cifras en su encuesta. Rebasa Calderón a Andrés Manuel López Obrador. El efecto de la encuesta altera muy poco la intención de voto. Pero en este caso, en que la diferencia es tan grande entre el primer lugar y los otros, por lo menos da esperanzas a los equipos y a los partidarios del que va en segundo o en tercer lugar de que las cosas pueden mejorar. Son intentos de generar a partir de una encuesta una inducción de opinión que han tenido mucha dificultad para prosperar. Pero yo sí creo que existe una enorme presión del poder político a través de la presidencia de la República y del poder económico sobre las empresas encuestadoras para que los resultados de las mismas se distorsionen. Lo que yo no entiendo es por qué el IFE no ha solicitado que las casas encuestadoras pongan a la disposición del público sus bases de datos completas. Si es una encuesta bien hecha, si sus resultados son coherentes, si parten de la lógica formal, si parten de un buen método estadístico y de muestreo, de encuesta, su base de datos debe dar los resultados que están dando sus cuadros finales. Pero normalmente nos entregan el resultado final. Y esto se usa también mucho para conseguir dinero. Si yo traigo 10 puntos arriba, como los traigo, 8 o 10 puntos, al segundo lugar le cuesta mucho dinero, mucho trabajo conseguir dinero. O sea, porque, ¿quién le da? O sea, los que dan dinero dicen, esta empresa no tiene futuro, o sea, voy a perder todo. Cuando platicamos, etcétera, con alguna persona del sector privado con recursos suficientes como para contribuir a una campaña, sí se fija en las encuestas. O sea, sí se fija en quién va ganando para saber a quién apostarle, ¿no? Hay un experto, que no voy a decir su nombre porque no sería ético. Pero le pregunté hace unos cuantos días sobre las encuestas y él me respondía de una manera que me desconcertó un poco. Me dice, todas las encuestas en México responden a quien las paga. Responden de tal manera que juegan con los puntos de error, con los márgenes de error, justamente por lo que tú dices, porque una encuesta o le da ánimos o le quita ánimos. Entonces el encuestador tiene los resultados, pero quien le pagó le da un poquitito más. Entonces sí tiene sentido preguntar quién paga una encuesta, que yo pensaba honestamente que su primerísima lealtad era consigo mismo. ¿Qué hizo?